y evidentemente lo vamos a vamos a hablar de eso y vamos a sacar las imágenes en el programa de mañana, hoy va a ser inmediatamente después que, que terminemos eh, nosotros exactamente eh, va a ser sobre las 4 de la tarde hora de nosotros, Ebro, el entrenamiento abierto, así que lo vamos a, a estar chequeando y el miércoles lo vamos a estar discutiendo aquí con todos ustedes, dos cosas con Rayan García en una Ebro primero, dice Ray García que él cree que Luke Campbell fue más difícil que lo que va a hacer Gervonta porque Luke Campbell es grande, es alto no tiene que alcanzarlo como tendría que hacerlo Gervonta y lo otro es, le dijo ten la mandíbula preparada porque te voy a hacer daño lo primero es lo primero Ebro Luke Campbell más difícil que Gervonta eh, eh, yo solamente espero que sea un juego mental solamente espero que Real García sí, esté jugando con, con la mente de Gervonta, pero eso yo no creo que funcione, porque Gervonta vive en un mundo paralelo. Eh, en lo absoluto, en lo absoluto, Luke Campbell es más complicado que Gervonta Yo tuve la suerte de conocer bastante a Luke Campbell. Él vivió mucho en Miami cuando era entrenado por Jorge Rubio, y con Jorge Rubio tuvo los mejores resultados. Con Jorge Rubio le fue muy bien, ganó cuatro peleas y solamente perdió una. Que debió haber ganado contra Jorge Linares. Eh, después, bueno, desgraciadamente no pudo seguir con Rubio por temas de que la familia quería que él estuviera más en Inglaterra. Perdón, le dice a Rubio que se vaya a comer para Inglaterra, pero Rubio no puede abandonar el gimnasio y, bueno, se va de Rubio, va con otros boxeadores y el resto de historia pierde y pierde contra eh, rey García. Yo creo que Luke Campbell. Ya no estaba tan comprometido con el boxeo en el momento que él enfrenta a Ryan García. Y Luke Campbell, eh, que para mí es un, un, un misterio, porque cuando él le da el knockdown a, a Ryan García, en vez de continuar el trabajo, lo que hace es la espalda y se va a Palestina. Se echó para atrás. Se, se echó para atrás. Eh, dicho esto, Luke Campbell es un boxeador sólido. En su momento, en su momento, fue un boxeador sólido, un boxeador que prometía mucho más. Un boxeador que, olímpico que, que llega con mucho bombo al, al boxeo a, a profesional, pero que no logra desarrollarse ni logra encontrar su espacio en el boxeo rentado. Pero no hay hay niveles. Hay niveles y, y Luke Campbell, que nunca llegó a nada grande, no puede compararse en ningún aspecto, ni en boxeo, sí, sí. ni en pegada, ni en inteligencia, ni en esquina, ni en nada se puede comparar a Luke Campbell contra Gerbonta Davis. Si Ryan García dice esto para minimizar a Gerbonta, yo entiendo y, y creo que es, es, es válido. Si Ryan García dice esto porque él cree firmemente, cree firmemente que Ryan García es mejor que Gerbonta, no que Luke Campbell, eh, que Luke Campbell, perdón, eh, que, que Luke Campbell, eh, eh, el despertar va a ser duro, el despertar va a ser durísimo y triste para Ryan García. Porque no hay forma alguna que Luke Campbell sea mejor que Bontaire. Cero, cero, cero que, que esto sea así. Así que si eso es lo que busca él, confundir, perfecto. Pero si él cree esto, está muy, muy equivocado. Él tiene que. Ryan García es hablador, no lo digo en el sentido negativo de la palabra. No, está bien está, menos, bien. está bien hablar, es parte de, de la vida, no hay ningún problema con eso. Hablar y además nos ayuda a nosotros, nos ayuda al público. Eh, que se mantiene entretenido, que le gusta que su figura hablen. Ryan García es un tipo hablador. Parlanchín, si quieres decirle, como quieras, es parte de su, de su personalidad. Él no se queda callado, incluso lo vimos en la conferencia de prensa que habló y cuando vino Vermonta a, a meter miedo callejero, el, el México Americano le fue de vuelta. Aquí no hay, en ese aspecto, Ryan no se va a quedar callado. Eh, yo creo que va por el lado de tratar de encender la pelea y de hacer un juego mental, de decir que Luke Campbell es más difícil que Gerbonta, porque no hay manera ni física, ni mental, ni boxística, ni nada, ni nada. Que nos sentemos aquí, que digamos que Luke Campbell es más difícil que Gerbonta, o que es mejor que Gerbonta, o que presenta más problemas que Gerbonta. Eso es prácticamente imposible. No, eso es imposible. En una sola palabra, eso es imposible. Gerbonta es un grandísimo peleador. Gerbonta es muy, pero que muy duro y entonces eh, decir eso creo que, que está siendo un juego mental eso lo podemos entender y de aquí al 22 de abril vamos a ver algunas que otras frases vamos a ver algunos que otras algunas que otra declaración donde te encuentras con que Ryan García e incluso Germonta va a hablar eh, salió un video eh, Germonta dijo en una de las conferencias no si él quería me dijo que fuéramos amigos después de la de la pelea y Ryan García dijo oye yo nunca he dicho eso Gervonta sacó el video, Gervonta sacó el video y lo puso. Esto, esto va a estar caliente de aquí al 22 de abril. Evidentemente va a estar sabroso, va a estar eh, entretenido en ese aspecto. Esperemos que esté entretenido en el ring. Y ya hablando del ring, ¿tiene Ryan García con qué hacerle daño a Gervonta? Eh, ¿El poder de Ryan puede tocar a Gervonta? ¿Rolly Romero estaba ganando la pelea? Le dio algunos golpes, estoy para comparar a alguien cercano de pelea, que fue la última de Gerbonta, ¿no? Y Rolly Romero pega muy duro también, el cubano pega muy duro. Pero Gerbonta eh, le pasó y lo noqueó con un golpe. ¿Tiene Ryan en esa mano izquierda o en esa mano derecha para tumbar al chiquitico, para hacerle daño a Gerbonta Davis? Ah, yo todavía no estoy, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que, que, que Ryan... Tiene poder, tiene un poder, no, no tiene ese poder, pero tiene poder, tiene velocidad, tiene, eh, yo diría que tiene un buen boxeo, con ciertas carencias de defensivas. Eh, eso era Ryan con el team eh, Reynoso. Ahora Ryan está con Joe Gus. Y figura yo, principal, y figura principal de, de Gusen. De Gusen. Entonces, yo no sé qué tipo de cambios puede haber hecho un veterano como Gusen, que es un tipo muy respetado, qué tipo de cambios puede haber hecho en, este, eh, en esta esquina de eh, Ryan García. Ahora, ¿Ryan García tiene con qué? Yo te diría que tiene con qué. Ahora, ¿podrá desplegar ese con qué? Es la gran interrogante. ¿Podrá llegarle a Gerbonta? podrá realmente encontrar e impactar a Gervonta porque Gervonta es mejor boxeador defensivo de lo que estamos pensando, mucho mejor boxeador defensivo y parte de eso está en la pelea por ejemplo de Isaac Cruz, donde él tenía una lesión en la mano, tiraba poco pero se movía muy bien, yo creo que en esa pelea contra, contra Pitbull Cruz, Pitbull lo encontró en un par de ocasiones y no es que lo estremeció pero demostró que tiene aguante y sobre todo tiene un buen movimiento de torso. Hubo momentos que lo tenía contra las cuales y tiraba y tiraba y lo hacía fallar bastante porque él se movía muy bien. Yo creo que de los dos, de los dos, el más inteligente en el ring, creo que es Gerbonta. El Gerbonta el es el menos emocional y esto es muy importante. Tal vez por un tema cultural, tal vez por un problema personal, Ryan García es más emotivo. Lo vemos lo mismo, triste que alegre, habla todo, está siempre a flor de piel, el tema de la depresión que tuvo es un tema complicado, pero también te dice de, lo, de los problemas que él tiene que estar lidiando. Eh, lo que te digo esto es que a la hora de la pelea, Gerbonta es un tipo con la mente de acero, es un tipo con la mente, porque no tiene emoción, nada lo va a sacar de lo que quiera. El único problema de Gerbonta es que a veces... A veces, y esto, esto también es cierto, él como que se pierde un poco y se, y se, y se, se conforma con lo que está haciendo. Y hay que sacudirle un pico. Se conforma con lo que está haciendo. Eh, porque tiene como le hizo barrios. Mayweather con el Azteca Barrios. Como le hizo en Mayweather con el Azteca Barrios en esta pelea. Entonces yo creo, yo creo que ese es el único problema de Gerbonta, pero en tema de ver la pelea con frialdad, en tema de no dejarse llevar arrastrar por tu personalidad creo que el tiene un talento ahí de poder contenerse más que Ryan García. Ryan García a veces es incontenible eh, como persona, porque es todavía un adolescente como, como, quien, como quiera que se dice. No sé. Eh, hay varias cosas que me dicen a mí que el Bonte es el favorito. ¿Tiene chance de Ryan García? Claro que tiene chance. Si, si Ryan García no tuviera chance, esta pelea no tiene sentido. Si vamos a pensar que hay una diferencia enorme, abismal, entre Ryan García y el David nadie compra la pelea. ¿Para qué tú quieres ver una cosa que ya tú sabes qué es lo que va a pasar? La gente compra la pelea porque la gente tiene una idea y una expectativa de que esto puede suceder y que Ryan García puede. Yo no sé si yo no sé si catalogarlo de sorpresa. No sé. de una victoria de, de Ryan García, eh, pero sería para mí es lo más cercano a sorpresa. Si no es una sorpresa como tal. No es claro porque